Cuando juega la selección de Panamá, ahí está la cáscara. Ahí va, que nos encontramos en el Robert Fernández Gutiérrez, papá. Otro partido más de la selección nacional y la cáscara dice presente. ¿Qué dice la gente de Guatemala? Está al revés, está al revés, está al revés, está al revés. ¡Guate, guate, guate! Oye, ¿cuánto pronóstico el partido? Ah, la verdad, va a estar duro y... Así me decía anoche que iba a estar duro. Tú vas a tomar una pijamada. Te cancelaron la pijamada, ¿cuál es la vaina? De la cama, así llega para el vuelo a selección que te va a estar durmiendo. Sin baña, asesina a los trenes para que allá acá están el rojo, pero que sopa, ¿cómo está la pierna? ¿Todo bien? Uso, estamos fritos y estamos cool. Estamos cool. Queremos, vamos a ganar, pero queremos que Trinidad y Tobago pierda, bo. No queremos enfrentarnos contra Estados Unidos, porque la sede va a ser allá de la Copa América, entonces ellos nos van a quedar eliminados. Ya queremos ir suavecito con Costa Rica y prender bengala de nuevo, como licita. Oye, sigue llegando la gente de Guatemala por acá. La barra de Guate presente en Panamá. La barra, los stickers, la barra de los pads. ¿Qué dice la barra? ¿Qué pasó? ¿Las mujeres? ¿Qué pasó? Ya. Esas ya estuvieron anoche. Ya fue. Mándalo, o sea, Panamá ya va 4-0 después de anoche. ¿Qué trabajo, compa? Mira ese trabajo, Tomasín. Ese huevo está cruel. ¿Cuántas horas tiene ahí? Dos horas. ¿Cuántas horas le faltan, Tomasín? ¿Te faltan cuatro? Mira, estos son los barberos de la vaina. Estos son los manes que acicalan a la selección, los manes que agarran cabeza y tú sabes, máquina. ¿Acaso tú no eres barbero? Siempre. Entonces tú agarras cabeza. Corto cabello. ¿Cabeza también? No, cabello. Agarra calva. A veces. Está bien, acepta. Mándale un saludo a los pelados de la selección. Hey, saludos, los pelados de la sele, bien motivados, bien acicalados, no hay queja. Oye, para que tengan un norte, estamos en el Rommel Fernández y el estadio está en remodelación. No está al 100%, por eso tuve a la gente por aquí, gente por allá. ¿Está viendo cómo entran? ¿Qué dice la gente? Aquí vamos a colar la foto. ¡Oh! ¿Cuánto el partido? 3-2. Brinda gol de Panamá. ¿Brinda acompañado? Mi familia. Mi yerno. Todo eso, familia. Ah, pero este tú estás lleno de yerno. Y a todos los estoy manteniendo. Ah, ya. Todos los yernos mantenidos. De la hueva solo, que vayan a trabajar, loco. Mira, la encuesta es la siguiente. Nos quedamos con el Rommel o hacemos un estadio nuevo. ¿Cuál es la vaina? Oye, ¿con quién chateas ahí? ¿Ya le mandaste la ubicación? Sí. ¿De acá de Panamá? No, de Guatemala. ¿Guatemala? ¿Cómo sí, estás? Sí. Bienvenida a Panamá. No, pero vivo acá. Ah, vives acá. Ahora, ¿tienes un novio panameño? No. ¿Di un novio panameño? No. ¿Di un nada? Nada. Ahí no me digas eso. Sí. ¿Ya probaste un Panamá? Bien que sí. ¡Vámonos con la dinastía, Lao! ¿Qué es ese abuelo? Subirle aquí, ponerle humo. ¿Aló? Ah, ese es el negocio, habla la vez pasada. Dale pues. Yo me gusta bastante ese negocio. Dale, vamos a empezar ese negocio de una vez pues. Oh, ese es bueno. Ay, ¿qué negocio tú estabas metido? Abuelo, ese es el mejor negocio. Va a ser que la tienda criminal. Va a ser la mejor tienda de todo Panamá. Cuidado, una vaina. Explícame, ¿qué es ese negocio? Ah, yo explico para ti, Mucho cuidado esa vaina. Sí, abuelo, ese ya yo sabe cómo, abuelo. Mira, nosotros cómo hace. Nosotros tienen que hacer publicidad. Nosotros, televisión, nosotros famosos, tienda famoso, la mejor tienda Panamá. Televisión. Sí, pero explica, ¿cómo? Televisión, ¿cómo? Sale yo a televisión, tú sales de televisión, ¿cómo? Ese como Boco Vallalino. Ah, Boco, ese gordito ese que baila, ese baila conmigo. Ese baila conmigo. Que levanta la muchacha, se ve la pata así, hace ese bueno. Ese gusta, a mí me gusta ese. Ese yo quiero hacer como sí, era. Abuelo, ya usted tiene que modernizarse. Nosotros la tienda más famosa de Panamá. Ah, ese, buena idea. Tú eres un genio, tú muy inteligente. Listo, abuelo. Yo quiero mucho a ti, abuelo. Ah, sí, yo muy buenas, orgulloso. Yo soy de Enyar de Producción. Sí, buena, ¿eso es lo que quieren en el comercial? Sí, nosotros. ¿Quién vas a salir? Nosotros lo. Vamos, pues rápido. Una vez. Yeah, no, maquillaje. 5, 4, 3, 2. Hola, mi gente. Esta es la tienda más famosa de Panamá. Esta tienda te fiamos sin ningún requisito así, tanto problema así, sin nada de aprobación esa de la ACP. APC, abuelo, APC. Y ya sabemos, para los primeros 20 personas que vienen marca primero, tiene 20%. Porque esta. ¡Es la mejor tienda de Panamá! ¡Corte! Ese queda, ese bueno. Hey, ese quedó bueno. Pretty, la otra semana te lo mando. ¿Cómo es lo del pago? Ah, sí, pues yo. Ah, paga. Paga aquí, ven. Lleva la caja para el camarógrafo. Dale.
Entonces, ¿cuánto hay que darle a la muchacha de la cámara? ¿Cuánto? Abuelo, yo no sabe, camarógrafo solo le hice yo que le puede arreglamos en la caja. Entonces, le damos algo ahí, una cosa ahí. Dale, pues. Ey, mire, señores. Buena grabación, sí, sí. De aquí para Hollywood. Ah, ey, entonces no me ha hecho tío, ¿qué? Sí, no, no, yo voy a vender mi autógrafo. Mira, ahora a lo que vinimos. Lo que me van a pagar, me lo dan ya. Me lo dan ya. Así que, hace un asalto. Me lo dan todo. Sí, es un asalto. ¿Dónde está todo? Todo esto es mío, todo esto es mío. No se van a quedar con nada. No, nada, nada, nada. No, ese no, ese no. Ey, Lalo, ¿y el video? El video te lo mando en la semana, ¿oíste? Vete, pero tú estás salado como usted se malea de acá. Bueno, yo voy a tener que hacer una cosa. Ay, yo tiene idea. Una idea muy buena. Ese cámara. Nosotros agarramos el video. Cuando viene maleante, y vamos a vendérselo a Helú. Se vende el video de hacer asalto. Y así lo hacemos famoso. Viene la ronda de batidos. Batidito fresco. Si no estás pegado, no sales. Otra cosa, no lo tenés que mandando payola. Eric Davis de la Cele. ¿Con quién? Con Eduardo Lillo en ese sombrerón gigante. Es un sombrero como de $800. El Cholo Bernal. El mismo Cholo Bernal, papá. ¡Qué combinación mortal! ¡Saludos, Cholo! ¡Suppose! ¡Yeah! ¡Original Suppose! ¿Con qué? Con un guardafango de bicicleta. Pero también le metes un hueso de pescado. Una corvina. ¡Ay, Dios mío! No hay respeto. ¿Qué sopa con ese pensamiento, con ese batido sopos? ¿Qué es lo que es con eso, Manuel Mazzaro? ¿Qué es Wampa Guanahuan? ¿Ah? ¿Qué sopa? Torrijismo y arnulfismo. Es como unir a Foco con Martinelli. ¡Ay, madre mía! ¡La llega! ¡Ay, señor! Y se formó la demencia. Le encanta este repinche, la bengala, la comparsa. Oye, esa ambulancia te... Ven acá, Tomás. Esa ambulancia te está llevando pizza. Familiar, un cuarto, alitas. Oye, la ambulancia lleva pizza. Las pizzas van en coma. ¿Qué dice mi amigo Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Cuéntame. Primero que todo, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Soplaron la vela? No. ¿Cómo se la pagaron? Tampoco, tranquilo. ¿Intentaron prender? También. ¿Cuánto jugó el partido, Madrid? 2-0. ¿Quién tú crees que va a golear? Fajardo. Ese mismo. ¿Tú crees que Panamá merece un estadio nuevo o nos quedamos con el Rommel? Nuevo estadio, papá. Todos queremos una nueva casa. Nosotros creo que ya estamos a otro nivel, merecemos un estadio nuevo. Ya, mira, la encuesta va subiendo. Estamos cansados del óxido, de no tener butaca, una grama buena, una mejor entrada. Son quejas de los deportes, de los medios de comunicación como nosotros. ¡Nuevo estadio, carajo! Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, sobrina? Oye, ven acá. Buen material bélico ahí. Llegaron los manes de Guatemala, una bulla Guatemala. ¿Y qué tú vas a hacer, zapato? Ah, pero tú tienes. ¿Cómo? Pero tú tienes lo. Ah, pero ahí una. Esta tú no la ¡oye! Tienes. ¡Oye! Esta tú no la tienes. ¡Vaya! ¿Quién tú vienes a apoyar aquí? English, please. Ah, where you from? Netherlands. Holanda. Ah, Holanda. ¿Viniste a buscar tu chomba? Woman, black. Una woman. Suck it up, back it up. Es. ¡Ahí va el Power Ranger! Es como Iron Man. Y una vena en el pecho. ¿Cuánto a cuánto pronóstico del partido? 2-1 a favor de Panamá. 2-0 a favor de Panamá. ¿Panamá merece un nuevo estadio o nos quedamos con el viejo? Un nuevo. Hay que remodelar el estadio. Tenemos plata para eso. Tenemos el canal para eso. ¿Pronóstico del partido, compa? 3-0 Panamá ganó. 3-0. Hey, hoy ganamos 3-0, papá. ¿Con tu pareja o solo con tu marido? Con los malos. ¡Hombre! Pronóstico del partido, mi amor. 2-1 queda el partido aliado. Sí, mi hijo vino por primera vez a la clave de la selección. Por primera vez. Ajá. Por primera vez lo trae. Sí. No está tan sinvergüenza. ¿Cuántos partidos han visto? Pero él, ahorita está un poquito vacío, así que yo lo trae. ¿Me entiendes? Entonces, esas canillas, ¿qué? ¿Dainas qué? Mira esta vaina. Oye, Kevin, mi amor, una pregunta, papi.
como cuándo vas a ir a conseguir trabajo, porque ya tiene como 3 meses de que no veo que trabajes, no veo que haces nada por tu vida, mi amor. Bueno, mi amor, mira, la verdad, estoy tomándome un tiempito para reflexionar, como todo buen ser humano, ¿sabes, no? Ah, te estás tomando el tiempo. O sea que, espérate, o sea que si vamos al súper, la cajera dice, son $35, espérese un momentito que mi marido le va a dar una reflexión. Claro que sí, mi amor, yo lo pago con reflexión. Le pregunto a la muchacha, corazón, ¿dónde puedo sacar copia? Para imprimir todas las reflexiones del mundo para pagar todas las deudas de este supermercado. Y el internet también lo vamos a pagar, claro, con reflexión. Sí. Mi amor, aunque sea lo bonito, yo tengo muy inteligente. Sí, mi amor. Hasta un viaje y todo. Vale, mi amor. Eso por eso que yo tengo. Por eso que te amo. ¡Lárgate a trabajar, Kevin! Ya me tienes harta de estar aquí porque yo necesito que tú muevas eso. Te pongas a trabajar. A hacer algo, Kevin. Sí, mi amor, pero antes de yo buscar trabajo, vamos a terminar de ver la película, ¿no? Ya no me falta un poco. ¿Qué vamos a terminar de ver película, Kevin? Yo necesito que tú vayas a trabajar. Es más, aquí está, ¿ves? Aquí está, ¿ves? El currículum para que vayas a buscar trabajo. Me tienes harta, ya no te soporto ver la cara aquí. Si nos bañamos como dos niñitos tampoco. ¿Y acaso tú eres un bebé para yo bañarte, para yo vestirte, para yo... Ah, aquí está el currículum para que vayas a conseguir trabajo, mi amor. Y hombre muerto vas a quedar si no vienes con un trabajo aquí. Para que sepas. ¿Yo puedo mandar esto por correo? ¡No, Kevin! Párate y vete a trabajar, mi amor. Está bien, mi amor. Tan lindo, bello. Ya sabes, aquí no llegas si no traes trabajo. ¿Aló? Mi amor, ya mi esposo se fue. Estoy sola en la casa. Sí. Qué rico. Buenas noches, mi amor. A esta hora tú llegas a la casa, Kevin. 10 de la noche, ¿ah? Tú no me respetas a mí, pa' Dios, ¿con qué perra te habrás acostado, ah? No, 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 busco trabajo, mi amor. Ay, Kevin, por Dios, cógeme de a mí de a hueva. No. Ay, cállate la boca y lárgate, que vamos a dormir. Muévete, me tienes harta. ¡Muévete! Ya mañana comienzo. ¡Cállate! Mi amor, la alarma no sonó. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate. ¡Alexa! ¿Quién es Alexa? El control de la casa, mi amor, hombre. No, papi, disculpa, no se me había olvidado. ¿Ahora qué te pasó? La alarma no sonó para ir a mi primer día de trabajo. Ay, ahora quiere ir al trabajo. Ahora el que más trabaja, porque yo me imagino que ve esta cosa. Pongo el perro ahí en el trabajo, ¿ah? Mientras yo estoy aquí cocinándote, mientras tú estás con la perra, yo estoy aquí lavándote los calzoncillos con frenazo. Mientras tú estás con la perra, yo estoy aquí, ¿ah? Barriendo. Mientras tú estás con la perra, yo estoy aquí cocinando. Que los vecinos oigan. Que los vecinos oigan. No me interesa. Ahora quieres trabajar. Tú dices qué locura. Si trabajo, es un problema. Si no trabajo, también es un problema. Si trabajo, también, te lo voy a repetir. Si no trabajo, es un problema. Entonces dime qué hago. Papi, me voy con mira, mi trabajo. No, no, no. Me voy con mi trabajo porque entonces papi, como que mira, si no mira, trabajo, mira, ¿quién va a pagar mira, la cosa? ¿No? ¡Quédate aquí! Tú no vas a trabajar. No, no. ¡Acuéstate! No, acuéstate, mi amor. Acuéstate, mi amorcito. ¿Sí? ¿Quién va a pagar la deuda? Dios no va a pagar la deuda si él está allá arriba. ¿Ah? Exacto, confíe. Confíe en los milagros. ¿No tiene loco? La ronda de batidos. Esas vainas exóticas. Hay de todo. Hay coctelcitos. Mira, Julián Torres, Ana son coctelcitos. La Yale le encanta que le pongan su paragüita, su piña, su vaina. Con el Nini, ahí viene con afrodisíaco. Y aquí viene con chicheme, con maíz maca. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuti Mosquera! ¡Portero de la Cele! ¡Viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro! ¡Museta de chocolate espumoso! ¿Con quién? Con Gloria Trevi, brother. Lleva carrizo con melocotón. ¡Lleva demencia! ¡Ah! ¡La abuela de Infra! ¡Oye! La abuela de Infra en los premios fue toda una sensación. Uno para todos y todos para uno. ¿Quién? ¡No! Lee, Carrasquilla y Fábrega, vaya mosqueteros. Sí, señor. Y ahí estaban las cosas lindas que llegaban a ver a la selección. Estaban nuestros. Bueno, hermanos. Iván, ¿qué pasó, Muda? ¿Qué pasó, pa? ¿Qué es lo están que apretados? Es? ¿Cómo está el se brazo apretó suelto? La vaina. Mira la gringuita. Y señor. Con chocula atrás. Y ay, ay, triunfaste.
¿Qué es lo que es? Esta vaina ahí, aquí. El estadio está lleno. Pensaba que la gente no iba a llegar, pero mira. Están amotinados. Amontonados allá metidos, brother. Oye, ¿cuál es el plato típico de ustedes ahí en Guatemala? Ah, un pepián, un capián, un chuchito, un rellenito. Acá también tenemos chuchito, Entonces son vainas que se comen. Se comen, otra cosa. Mira, esto vienen a pasear. ¿De dónde son ustedes? No hablo español. Where are you from? London. Mira, un mandón de London, de Inglaterra, andan por ahí. ¡Vive Panamá! Tú eres como loco. La ceja cogida en culé y en tinte. Amigo, amigo. Mira, esa es la facilidad, una estrategia, ¿para qué? Para colarse. Ah, para colarse. Ya se coló. Mira esta madre, qué coladera, mira. Toma así por la cámara como un dron. Ay, ahora. Ay, aquí tengo un primerizo, primera vez que viene. Ah, primera vez que viene. Pelado. Primera vez que viene. Están poniendo el cintillo. Mira, que la cela. Está sellito, esa señorita. Is, mira esta vaina. ¿Cuánto el partido? 2-0. Es 1-0. Sí, hoy ganamos. 1-0, dejamos eliminados los panameños. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Panamá? Hoy venimos a ver el partido. Directamente a ver el partido. ¿Qué han pasado en el día? Re bien, muy bueno. ¿El pronóstico del partido, DJ? ¡No! ¿Ha ganado a uno? ¿Tú crees que el Panamá merece? ¡DJ T! No, nos merecemos dos estadios. Uno en Colón y el otro acá en la ciudad. ¡Sí, señor! Vamos a ganar a uno. Está castigado, preso ahí. ¡Sí, señor! Y arrancaba el partido. Estaban cantando el himno y creo que le hicieron lo mismo que nos hicieron ahí en Guatemala. No se debe hacer, pero lo hicieron. Arrancaba el partido y de afuera ¡boom! ¡Bombazo, carajo! Minuto 13. Ya estaba marcando. ¡Para la selección en bomba! ¡Vamos bien! Sacudillo, ¡eso, mamanito! ¡What a beast! ¡Grita, grita! ¡Qué manera de cobrar ese penal, Davis! ¡Qué manera! ¡De Panamá! ¡Tu Panamá es tu papá! ¡Ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro! Iba 2-0. ¡Mira esta jugada! ¡Viene la cabeza! ¡Fulminante! ¡Saca la Glock! ¡Saca la Glock! ¡Para vecino que tenga su macho! ¡Ese es Peñalba! Viejo, tú no puedes estar metiendo más 4 tú, así. ¡Pilla! ¿Qué? ¡Pilla! Viejo, y no puedes meter más 4 así, más 2. Y tú, viejo, tú no. Tienes aquí de este, ¿por qué tú no metes de este? Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué le agarra la carta? Lo que pasa es que yo soy jugador de póker. ¡Qué poco de viejo! ¡Ey, aguanta! Primero, con esta chiquilla, ustedes son peladitos, qué carajo. Pero si él no puede meter un más 4 o un más 2. No, a mí no me interesa eso. ¿Cuál es la peleadera? Todo el tiempo la misma vaina. Cuando no están hueveando, están peleando. Mira, yo te voy a decir la vaina. No, no, ni con ustedes no me están jugando. Buena, buena, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mucho gusto. Buena, buena. Yo soy la doctora Analisa Melano. ¿Analízame qué? Melano, papá. Okay. ¿Y usted, doctora, en qué? Bueno, yo soy psicóloga. La empresa me envió aquí para arreglar los asuntos de ustedes internos porque dice que el ambiente es muy turbio y pesado y son como medio analfabetas. No. Yo le voy a decir una vaina, doctorcita. Primero que nada, aquí nadie está loco. ¿Que pueden haber venado? Sí, pueden haber venado. Pero loco no. Aquí no estamos locos. Y eso es analfabeta. Por favor, dígale tú. Mire, aunque usted no lo crea, todos aquí somos personas profesionales. Exacto. A ver. Dígale, ¿cuál es la mitad de 6? Medio six-pack. ¡Eso! ¡Está viendo! ¿Y cuánto es 12? ¿12 qué es? ¡Dos six-pack! Yo. Pero bueno. Espérese un momentito, no se haga gracioso, ¿yo? No se haga gracioso. Yo vine aquí a escuchar cada uno sus problemas, porque dice que se pueden hasta suicidar. Vamos a evitar eso aquí en esta empresa. Doctorcita, le voy a decir una cosa. Mire, de verdad, si yo me puedo contarle mi problema, la que queda matándose es usted. Así que deje eso, que yo arreglo mi vaina. Estoy muy viejo para ¿Y si le cuento los míos? No. Bueno. Cuando yo le hablé de la mueblería, de la otra, la doméstica y todo el mundo. Yo le digo cuántas veces intentó bajar de peso. ¡Ya! ¡Se mata! Ya, vamos dejando eso y vamos uno a uno para que me cuente todos sus problemas. A ver, ¿qué pereza? Vamos a
Que no te gusta de tu mujer en una carta y quémala. ¿Y ahora cómo te sentiste quemando la carta? ¿La carta? Yo no quemé ninguna carta. Sí, usted, la carta. ¿Cómo te sentiste? No, usted me dijo, anota todas las cosas que no te gustan de tu mujer y quémala. Yo fui y quemé a mi mujer con la vecina. Ay, Dios. Nunca me he atrevido. Pero ¡reprobado! ¡Reprobado, Peñalba! Ya no me diga más nada, su porquería. Seguimos, qué barbaridad. Bueno, a ver, Tula, ¿cómo te fue después del consejo que te di? Bueno, yo quiero ser honesto, doctora. Cuénteme. ¿Yo me mato o no me mato? ¿Qué hago? Ay, ¿qué hago? ¿Me mato o no me mato? ¡Tú la has reprobado! ¡Reprobado también! ¡Ay, no! ¿Qué va? Me va a dar algo. Carriola, leí tu informe y he notado que usted es un hombre muy prepotente y se enoja por todo. A ver, cuénteme, ¿cómo le fue? Primero, háblame a mí. Yo soy un hombre viejo, tú no puedes decir que tú eres prepotente. ¿Cuándo yo soy prepotente? Oiga, ¿qué le pasa a usted? ¡Reprobados todos! Emma, voy a hablar aquí con el dueño, que todos están votados. Todos representan un peligro. Calma, que aquí no somos hombres trabajadores, doctora. Vamos a hacer algo, pues. Diga. Usted con toda su expertise, su maestría, posgrado, licenciatura y todas esas cosas. Es obvio, estudiada y graduada. Así, de parásito. Con honores. Pero bueno, le quiero decir una cosa. Ajá. Le voy a decir algo. Yo le voy a hacer una prueba a usted. Hágamela. Si usted pierde la prueba, usted nos devuelve el empleo y se va a la piscina con nosotros. A ver. Sí, si usted gana la prueba, entonces nosotros nos vamos por la orillita. Señor. Ah, okay. ¿Le parece? ¿Va el tiro? Me parece. Va el tiro, ok. Si usted va en un carro, ajá, a 200 kilómetros por hora, ajá, boom, viene para así rápido y furioso. Bam. Y de repente, de un lado ve un niño y el otro lado ve una mascota. ¿Qué usted piensa primero? Obviamente que voy a pensar y piso el perro. ¡Bam! ¡Ah! ¡Fracasó! ¿Pero señor, por qué? ¡Fracasada! Porque lo primero que se pisa es el freno. Sí, ¡ah! ¿Y está qué? ¡Está reprobada! ¡Y mira qué! ¡Va para la piscina! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¡Fuera! ¡Viene la ronda de batidos! Duro y al hueso, yo pensé que era mi compa Pescadito con el Real Fountain in Attack. Sí, señor. Agarra esta combinación. Viene. Osvaldo Ayala. ¿Eh? Osvaldo Ayala in Attack con su look urbano. Viene el otro. Carraquilla. Mándale este video a Carraquilla. ¿Con quién agarra a Carraquilla? Lo mezcla con el hombre lobo. Viene una cosa seria. Viene bajando una vaina de Halloween. Viene. ¡Oh! El mismo Román Torres, papá. Viene la demencia. Noche de party. Están las chicas, pero ahí están los caimanes también. Preparados para caer. Muy buenas noches, chicas, ¿cómo están? Hola. Corazón, una consulta, tú y yo podemos bailar. No te preocupes, pero ¿quién saca a mi amiga? No te preocupes por eso, mi amor, yo me encargo. Buenas noches, joven. Ay, Dios mío. Hablen bien. No especificaron, pero ya dice que la guerra sigue. ¡Óyeme! Policía Nacional, no vamos en el vuelo, policía, que no tienen custodiado. No vamos en ese bus. Es como un culeco, vamos ahí. Ey, si chocan con la patrulla, ¿qué pasa? Se ponen moleta. ¡Póngalo cuero! Sí, señor. Es lo que le gusta a Buga, la comparsa, la demencia. Y ya con unos copetines arriba,
ya se acabó el huevo, ¿por qué tienes los pantalones rotos? Tu huevo no te cose esa vaina. Y a la que vende los chorizos y la salchicha. ¡Oye! No me queme los chorizos, mami. ¿Cómo fue la venta de hoy? Bien, gracias a Dios. Buena. ¿Cuántos chorizos se movieron? Todo. ¿Y la carne? Todo también. ¡Oye! ¡Oye, sí, ya de hoy! ¿Qué pasó? ¿Te duele la cintura? Oye, felicidades. Muy buen juego, buen partido. Tan cabrío, pero igual. Ah, para ustedes, bueno, para nosotros, malo. La selección jugó mal. Pero venimos a disfrutar y agradecemos a toda la gente panameña porque realmente ya nos sentimos como en casa. Nos están tratando bien, muy amables y estamos como hermanos. ¡Viva Guate y viva Panamá! Hice un intercambio de camiseta con un panameño. ¿Dónde está el peludo? Yeah. Ya. Se puso su mantequilla. Y se la puso. Y se puso su cebo. La canción. Policía, policía. Policía, policía. Nos van a meter preso a todos por la culpa de ustedes. ¡Corre, Tomasí! Óyeme, mira esa fusión. África y Europa. ¿Eh? ¿Qué es lo que es? ¡Demencia! Bueno, Iván, que de esta manera decimos chao, chao, bye, bye, Nueve Costa Rica. Zulay, es bueno hacer dieta. Ministro Valderrama, sí, señor, esto se va a poner salsa para estas elecciones. Ha sido todo por hoy. Para más, soy Eddie Vázquez, nos pillamos el próximo sábado. Me alegra que la hayan pasado bien. Bye, bye.